Bueno, muy buenas tardes, querido Pablo. Qué bueno que es encontrarnos nuevamente Bien, haciendo la Lucas. brújula desde Rosario, Santa Fe, desde Argentina para el mundo, Así ¿eh? es. Estoy muy contento de este reencuentro, de este nuevo ciclo y esta nueva etapa que comienza, bueno, haciendo este programa que tanto queremos, Sí, que ¿no? básicamente consiste en lo que hemos hecho en forma privada y que después hemos decidido compartir con el público, que son charlas, estimo que enfundiosas, estimo que pueden hacer algún aporte, pero charlas sobre temas que son de nuestro más caro y nuestro más profundo interés. Así Sin lugar a que. dudas, sin lugar a dudas. Vos sabés que hace tiempo que me gustaba a mí la idea, o venía yo cavilando, y la posibilidad de dedicarle un programa a un tema que hacía tiempo que le veníamos como merodeando, pero que nunca terminamos de dar con algún documento que sea contundente y concluyente sobre la materia, que es sobre la famosa sociedad secreta Phi Beta Kappa. Sí, una sociedad secreta muy elusiva, Muy porque es, lucida. de hecho, es muy difícil encontrar documentación o algún artículo que se refiera a ella, ¿no? ¿Sabes qué? La biblioteca de la brújula se ha convertido ya en algo bastante consultado porque se han nutrido de los aportes de gente que nos sigue, que nos manda cosas. Pablo, vos lo sabés muy bien, que nos piden que investiguemos temas. Y la verdad que sobre Phi Beta Kappa se sabe muy poco. De Sí. hecho, es muy poca la gente que sabe qué es y en qué consiste la Phi Beta Kappa, que Sí. son tres letras griegas, ¿eh? Y sobre todo Phi, esta letra griega tan emblemática que encierra un montón de significancias. Primero, por ser aquella que habla de las proporciones áureas, el número dorado, el número de oro, que hace alusión a la famosa frecuencia o secuencia Fibonacci, ¿no? Así es. Que en realidad es un patrón numérico que un matemático dio a llamar con su nombre, secuencia Fibonacci, y que geometrizada esa secuencia da lugar a una forma espiralada en infinitum que está presente en muchos elementos de la Yo, a naturaleza, ver, ¿no? decime, corregime si me equivoco. Tengo entendido que se trata básicamente de una proporción básica o proporción fundamental con la que estarían diseñadas las cosas, ¿no? Exactamente. Cuando digo las cosas me refiero a las cosas de la Por naturaleza, eso ¿no? se le ha llamado el Sí. número de Dios, Phi, ¿no? De hecho, muchos grandes artistas matemáticos y científicos, entre ellos el mismísimo Leonardo da Vinci Así es. y su famoso Hombre de Vitruvio, está diseñado con estas proporciones. También Phi hace referencia a Fibias, que fue el arquitecto del El Partenón Partenón. griego, ¿no? Y los rectángulos que se forman entre, bueno, en el pórtico central y las columnas, son rectángulos que están adecuados a las proporciones áureas también, Y ¿no? Es muy fíjate, interesante eso. totalmente, y fíjate por qué entonces, bueno, a la luz de eso surge con claridad, por qué en una agrupación de este tipo, en una organización de este tipo, una de cuyas características es el secreto, pero ¿por qué se toma como número, mejor dicho, como letra emblemática? Porque en el fondo son constructores o pretenden ser constructores de un determinado orden social, de un determinado orden político. Tal cual. Entonces, esa hace referencia a la clave que se utiliza como, sí, como clave o como dato fundamental para hacer una construcción política y social. ¿Qué es Phi Beta Kappa? Bueno, es efectivamente una sociedad secreta, ni siquiera discreta, que nace en el año 1776 bueno, en el contexto de una universidad. Particularmente en el estado de Virginia, en Así una es. localidad que se llama Williamsburg, en torno a la William and Mary College, que era una universidad en el año 1776, el 5 de diciembre más puntualmente, Sí. cuando se traen o se importan de Francia particularmente las ideas para montar esta organización. Pues Y hay un pequeño dato, ¿no?, sobre esto, ¿no? Que esto de las universidades en Estados Unidos que tienen en el campus universitario organizaciones que actúan medio detrás de bambalinas, con la mácula de ser una sociedad honorífica que entrega condecoraciones, galardones y que promueve la sana, si se quiere, excelencia excelencia académica. académica o la sana competencia entre los académicos norteamericanos, es moneda corriente.
Lo que pasa es que a la luz de ciertos descubrimientos, y ahora vamos a estar dando un poco de detalles, me parece que hay algo más que una mera promoción académica, ¿no? Totalmente. Y si te pones a pensar ya de por sí, esto que ahora parece como una agrupación estudiantil, simplemente una sociedad de honor, pero que tiene este origen secreto, nace en un contexto, en un año muy particular. Porque nació el 5 de diciembre de 1776, y si vos te pones a pensar, el 4 de julio se había declarado la independencia de los Estados Unidos, y Phi Beta Kappa nace como logia o como sociedad secreta exclusiva para estadounidenses, uh-huh, y con la deliberada intención de eliminar todo elemento cultural, todo elemento jurídico desde ya, cultural, etcétera, que proviniera de Inglaterra o de Alemania también, ¿no? Porque esto es en la costa estadounidense, donde también había una población de origen alemán incipiente, pero ya había. Además, no solo el 4 de julio fue la independencia, sino que previamente se había declarado la Constitución de Virginia, la famosa Declaración de Virginia. Efectivamente. En ese mismo estado, esto es en Williamsburg, y esto sucede en un colegio, y el 1 de mayo de 1776, en Alemania, en Baviera, Adam Weishaupt, el viejo profesor de derecho canónico, que no era viejo en realidad, pero bueno, un tipo que era profesor de derecho canónico en la Universidad de Ingolstadt, de la que va a ser expulsado y que había sido jesuita. Weishaupt había nacido en una familia alemana de origen judío, se había convertido al cristianismo, se había hecho jesuita, funda los Iluminados de Baviera, conocido popularmente como Iluminati. Por la francmasonería, Entonces, es un año muy particular, y el colegio es muy particular. Vos lo mencionabas a Jefferson. Jefferson es un tipo que es exalumno del colegio, uh-huh, y que es un hombre que trajo muchas de estas ideas de la Ilustración. Fue el receptor, ¿no? Claro. Esas ideas iluministas de la era. Las había adquirido en Francia. Ahora, el colegio en sí fue fundado por un misionero anglicano en 1693. Uh-huh. Y el nombre del colegio es en honor, nada menos, que a Guillermo de Orange. Claro. Y su señora. Quienes habían derrocado a Jaime James II, Jacobo II, lo traducen algunos, que fue el último rey católico de Inglaterra en la famosa revolución, que los liberales llaman Gloriosa Revolución de 1688. La revolución que justifica John Locke, la revolución que militarmente... Uno de los personajes que contribuyó, que traiciona al rey y que contribuye a la victoria militar, fue John Churchill, el famoso el Lord Marlborough. Entonces, hay todo un trasfondo muy interesante para analizar, no solo el año, sino el colegio, ¿de dónde viene ese colegio? Mira, Pablo, hay que decir que la Phi Beta Kappa es una organización secreta de amplísimo poder, que al poco tiempo, ¿no?, y ya en las guerras civiles norteamericanas, ya se perfilaba como ser una organización que iba a tener un esquema tentacular y fue abriendo capítulos, ¿no? De hecho, el capítulo alfa de la Phi Beta Kappa se da en la Universidad de Yale, donde también opera otra organización del mismo tenor, que es la famosa Scam and Bounce, ¿no?, de la que hemos hablado también ampliamente en otra oportunidad. Pero déjame decirte algo, de la Phi Beta Kappa han salido 17 presidentes norteamericanos, de la Phi Beta Kappa han salido 130 premios Nobel, y también de la Phi Beta Kappa han salido al menos 39, casi 40, alrededor de 40 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es decir, es una red de poder muy importante. Que uno podría decir, está bien que las universidades promuevan a los futuros profesionales que después ocupan los lugares más encumbrados, y toda organización con un quantum de meritocracia, está bien que logre aquellos... Como semillero de líderes. Exactamente. Ahora, podríamos hacer una lectura también distinta, en tanto que la plataforma de promoción, y hay algo que, repasando el listado, que después si querés podemos revisar algunos de sus miembros más emblemáticos, de los conspicuos miembros de esta organización, que todos se formaron parte de esta organización mucho antes de haber tenido algún tipo de trascendencia pública. Es decir, todos fueron iniciados en esta logia, en esta sociedad secreta, mucho tiempo antes de haber sido las personas que
mundialmente se conocieron en sus roles, ya sea para el panorama internacional o dentro de Estados Unidos, ¿no? Que han tenido un rol preponderante, destacado, de importancia. Hasta acá no hay nada misterioso para decir. Pero de sus brazos y su expansión tentacular se empezó a tener un poco de publicidad a partir de un episodio de uno de sus brazos, que es el brazo financiero, creado en 1929, que se llama Kappa Beta Phi, o sea, otra fecha emblemática, ¿no? Sector financiero. Justo en el momento de la crisis del 30, 1929-1930, el crack de Wall Street, justamente, este capítulo de Phi Beta Kappa, que digamos, aglutinaba a grandes magnates de las finanzas de Wall Street, ¿no? Incluso el alcalde de Nueva York, estoy hablando de Michael Bloomberg, famoso él, fue miembro de esta organización, y en el año 2012 sale a la luz a partir de haber protagonizado un episodio entre anecdótico y escandaloso, porque un periodista se infiltra en en los aniversarios de esta organización, que siempre hacen algunas fiestas privadas. Esta tuvo lugar en un club nocturno neoyorquino, Saint Regis se llama, y bueno, este periodista se infiltró, estaba escribiendo un libro, se llama Young Money el libro, sí. Y en el contexto de infiltrarse en una de esas fiestas, describió, y esto se tradujo después en un artículo que salió para el New York Magazine, ¿no? Que fue levantado por distintos medios y distintos blogs. El Ronda. Confidencial en castellano, por sí, ejemplo. Una ¿está? Postilla, ¿no? Lo publica aparte 2 años después. Eso es llamativo. Eso también, es llamativo, ¿no? También, sí. O sea, hace público. En 2014, es cierto, en 2014. 2 años después. Lo cual, por lo menos, a mí me resultó llamativo. Una fiesta en que todos los miembros de esta organización, Kappa Beta Phi, que insisto que es un brazo, es uno de los tantos capítulos que se abrieron de esta misma organización creada en 1776, digamos, tenía esta cosa media extraña, que no le podríamos decir que pasa lo anecdótico, porque todos disfrazados de mujer en un club nocturno, haciendo chistes, es decir, como liberándose de las mascarillas con las que están habituados a conducirse en el mundo de las finanzas de donde ellos vienen, y salió a la luz este episodio en donde hacían chistes burlándose de gran parte de la población, las condiciones, los estratos más bajos de la población más pobre, ¿no? Deciles más pobres de la población, podríamos decir. Digámoslo así, pavoneándose de su condición de ricos, ¿no? De ricos, claro. Sí, exactamente. Ufanándose de amasar fortunas cuantiosas mientras que había un mundo que se estaba como requebrajando. Por eso. Y una fortuna cuestionable en cuanto a cómo ha sido amasada. Obviamente. Porque a través de la especulación financiera, de la usura. Y esto no tuvo mayores repercusiones, porque más que, digamos, una situación de amenización de un ambiente plagado de bufonadas y de actos payasescos, no trascendió más que en eso. Pero bueno, se vendió como un escándalo porque eran personas de reconocida trayectoria en el mundo de la finanza. Estamos hablando de la sociedad secreta que digita Wall Street, ¿no? Sí, al punto tal de que el periodista, y corregime si me equivoco, el periodista llega a decir, si hubiera caído una bomba en Saint Regis esa noche el mundo financiero tal como lo conocemos hubiera desaparecido. Lo que pasa es que acá el periodista, él protagoniza, si se quiere, una situación embarazosa, no por culpa de él, por supuesto, pero digamos, se ve envuelto en una situación embarazosa porque, si no mal recuerdo, el tipo se pone a filmar o a sacar fotos, ¿no? Saca un teléfono y los graba haciendo esa fiesta extraña, iniciática, todos disfrazados de mujer. Me hizo acordar mucho a una organización, Molly's Club, uno de los tantos inventos, sí, mucho más antiguo, pero uno de los tantos inventos de Dashwood. Bueno, no sé si te acordás que hablamos una vez en Inglaterra de Dashwood, de que salían disfrazados de mujer y, digamos, acometían todo tipo de tropelías de índole sexual por la calle, ¿no? En el Londres del siglo XVIII, una cosa muy extraña. Aparte, son atropellos propios de niños ricos, que se hacen con la impunidad. Esto es terrible, es sumamente reprobable.
que se hacen una asociación, claro, una pero asociación. Totalmente, que se hacen con la impunidad de quien se sabe poderoso. Desde luego en un régimen que tiene alguna dosis de corrupción, ¿no? Porque esa impunidad no debía existir. Pero bueno, son bromas propias de malcriados, ¿no? Y bromas que en el fondo no son tales. Bueno, todo esto, Pablo, hasta acá no pasamos más de decir, bueno, son anécdotas en torno a una sociedad tanto misteriosa. El tema es que en determinado momento, en la brújula, dimos con un libro muy, si se quiere, interesante, porque es de un arrepentido iniciado de esta organización, pero además es un antiguo libro del siglo XIX, escrito en publicado en 1883, que tiene una serie de imágenes acerca de rituales iniciáticos, donde los describe con nivel lujo de detalles, y donde, bueno, el libro se llama, lo digo, digamos, en idioma castellano, es Un ritual e ilustraciones de la francmasonería acompañados de numerosos grabados y una clave para el Phi Beta Kappa. 1883, William Reeves es el autor. Un libro sumamente rivalero. Y un título propio del siglo XIX. Sí. Título kilométrico. Kilométrico, infinito, pero le dedica un capítulo, habla de la clave, claro, para el Phi Beta Kappa. Porque es la diferencia a Phi Beta Kappa de la masonería o francmasonería. Sin embargo, le asigna una importancia similar. Lo cual es llamativo porque estamos hablando de lo que en su origen, pese a su carácter secreto, supuestamente no había pasado de ser de una agrupación de estudiantes. Bueno, y eso sí es llamativo, ¿no? Es llamativo, pero este libro, que además muestra saludos, signos, joyas propias de estas organizaciones y del Phi Beta Kappa, yo hice una traducción, no soy de lo mejor haciendo traducciones, ¿no?, en inglés, pero hice una traducción porque me pareció que ameritaba tener el texto en nuestra lengua. Y te quería leer algunas partes. Dice: la forma y el modo en que esta institución secreta se ha perpetuado en nuestras universidades, él lo dice denunciándolo, es que al final, en el último año universitario, el Consejo de Ancianos, o los que ya son miembros de esta organización, selecciona a un tercio de los graduados, solamente la tercera parte en realidad sería de los que se gradúan. Se les informa y se los invita a participar de la organización de modo individual, o sea, se dice: vos fuiste elegido para ser portador de la medalla y para iniciarte en nuestra organización. Y dice: en el momento adecuado se inician en la sociedad, dice, pero no desnudos, descalzos y encapuchados, remolcados por un cable, porque él describe también los ritos iniciáticos de los altos grados de la francmasonería, ¿viste? Explica, por ejemplo, a nivel de arco real y demás, cuáles son los ritos de iniciación, y tiene todos dibujos, ¿no? Es como un manuscrito, algunas partes son como apuntes que ha tomado, haciendo realmente con lujo de detalles, ¿no?, la descripción de estos rituales. Y dice: se les explica, lo primero que se les pide un juramento, una promesa de secretismo, se les pide realizar una tontería, una bufonada, una payasada, en lo posible en el ámbito de la ilegalidad. 1883, Pablo, un libro de un tal William Reeves, que fue miembro de esta organización, un arrepentido, y además que se les da toda una serie de enseñanzas, dice, contrarias. Se les exige legalmente una tontería y se les pide abrazar enseñanzas contrarias a las escrituras e incompatibles con nuestro deber a Dios y a nuestro país. Bueno, ahí hay un tema. Yo creo que hay que amerita detenerse un segundo ahí, un instante ahí, porque creo que ahí está lo más meduloso de toda esta denuncia que hace en su libro Reeves. Enseguida me acordé de Saint Regis, digamos, de lo que contamos. Totalmente. O sea, ya empieza a tener otra posibilidad de conexión. ¿No? Detrás de esas tropelías que están al borde de la ilegalidad o rayanas en la ilegalidad, y detrás de estas reuniones fastuosas, tan extrañas y preservadas por el secreto, un secreto sospechoso, se esconde algo más grave aún. Que digamos que Reeves denuncia, y él explica por qué él hace la denuncia, pese a que es una persona que había formado parte y que había contraído juramentos, y por qué se siente
liberado o eximido del juramento de guardar silencio, de guardar reserva, precisamente por esto. Es decir, en el fondo hay enseñanzas que son contrarias a las leyes, por así decir, a las leyes de Dios, a las creencias fundamentales. Él habla de los Estados Unidos y habla del cristianismo protestante y de la nación. Y ahí yo creo que amerita que nos detengamos para decir lo siguiente. Yo te había dicho que cuando se funda Phi Beta Kappa, en el año 76, se funda con una fuerte impronta, digamos, anti-inglesa, e incluso anti-alemana también, por extensión. La guerra de independencia. Claro, en el ámbito de la guerra de independencia. ¿Pero por qué, básicamente? No por patriotismo, porque si no ahí habría una aparente contradicción. No por patriotismo, sino porque ya había un incipiente universalismo que hoy conocemos como globalismo, ¿no? Como proyección a futuro, un futuro distante, un futuro lejano. Y como concepción acerca del modelo político que debe regir el orbe. Entonces, no se hace ese rechazo de lo inglés o de la corona inglesa por lo que esta traía de moderno, sino por lo que conservaba de tradicional todavía, porque en Inglaterra estaba la mezcla, como también estaba en Estados Unidos. Y se hace básicamente por ese universalismo incipiente, que ¿de quién lo toman? Reeves habla de una influencia directa a través de hombres como Jefferson, de los iluminados de Baviera, desaparecidos en Baviera después del decreto de las autoridades que los eliminaban, ¿correcto? Justamente, Reeves habla de una influencia digamos, de los iluminados de Baviera y de la ideología que habían abrazado como propia o que habían lucurado como propia, y que eso es lo que incidió en la conformación filosófica de los fundamentos filosóficos de Phi Beta Kappa. Si vos te fijás, Weishaupt ya desde Alemania, cuando todavía tenía la orden, intentó hacer una suerte de unión o de abarcar bajo el paraguas de su orden a la francmasonería toda que es preexistente, ¿no? La fundación de la Gran Logia de Inglaterra del 1717. Y la Gran Logia de Inglaterra se niega, y el Gran Oriente francés, es decir, la masonería francesa, se niegan también, porque en Weishaupt ya estaba ese, entre otras cosas, había ya rasgos luciferinos, había rasgos luciferinos, declaradamente luciferinos, y además, porque en Weishaupt ya estaba esta idea universalista, que las organizaciones masónicas francesa e inglesa, todavía ese tema adentro estaba en debate. No era un tema definido, y mucho más el tema del luciferismo. Porque, a ver, también hay que decir esto. En el mundo protestante no hubo mayor dificultad, sí, no es lo mismo, pero no hubo mayor dificultad para que muchos cristianos integraran las logias masónicas. No se da lo mismo, no se dio lo mismo que en el mundo católico. Probablemente el caso de William Reeves haya sido algo así. Claro, por eso él habla como cristiano protestante. Y habla como un nacionalista o un patriota norteamericano y descubre que en Phi Beta Kappa, las enseñanzas en el fondo contradicen eso, y él lo atribuye, él habla de una incidencia de los iluminados de Baviera, que en el fondo es real, coincide perfectamente. Sí, sí, además que es verdad que Weishaupt le criticaba cierto gradualismo en la acción, claro, a la masonería. Él quería destruir todo trono, sea religioso o... Y en el fondo, claro, por eso se presentaba como anarquista. Había rasgos anarquistas incluso en la propuesta de Weishaupt. Pasa que era la anarquía para destruir y reconstruir un gobierno mundial. Sí, eso es sustitutivo. Claro, efectivamente. Te digo esto, en 1785, ya pocos años después de la creación de Phi Beta Kappa, se funda una logia que era representante de los iluminados de Baviera en Washington, que era Colombia. La logia Colombia en referencia a Cristóbal Colón. Claro, ahí están los distintos matices. De hecho, la Phi Beta Kappa fue el segundo intento de organización en el campus de la William & Mary College, porque también en 1750 había una que la precedió también, que vino de la mano de Thomas Jefferson a los Estados Unidos, que se llamaba Flat Hat, el Club del Sombrero Plano, sí, que fue como una especie de intento o ensayo anterior, pero que después termina siendo ocupada esa universidad por la Phi Beta Kappa, ¿no? Que tenía otra envergadura, otra estructura, otro dimensionamiento. Déjame que te siga leyendo unas palabritas más del rito iniciático.
acerca de lo que implicaba, que no es una mera, no es un club de graduados, no es los egresados que se reúnen una vez por año a recordar anécdotas de la época de estudiante, ¿no? Dice, el oficial presidente entonces da un breve resumen histórico de la institución a los iniciados, junto con el signo, el agarre y la palabra, y la explicación de una joya o medalla, sea de plata u oro, que todo iniciado está obligado a adquirir para sí mismo. Esta medalla se lleva a veces en el pecho, colgada con una cinta azul y rosa alrededor del cuello, pero más comúnmente con una cadena de reloj en forma de una llave, algo así como si fuera una llave con cadena de bolsillo, ¿no? Que va en el interior del saco. Muy comunes en la época. Claro, propio del siglo XVIII, ¿no? Dice, el signo se da colocando el dedo índice de la mano derecha para cubrir la esquina izquierda de la boca, como si fuera la comisura izquierda de la boca, a través de la barbilla. Es una cosa acá, tiene los dibujos, se los mostramos. Se explica entonces el significado de la medalla y el significado de las grandes letras capitales griegas, se comunica a los aspirantes. Con esto concluye la ceremonia de iniciación. La forma de presentación se puede haber alterado a través del tiempo, dice, pero esto es, de acuerdo con lo que puedo recordar, la forma en que fui iniciado, dice Reeves, y la forma en que ayudé a iniciar a otros. O sea, que no estamos hablando de alguien que hace una interpretación libre. No, alguien que lo vivió, es un insider. Alguien que hace una asociación forzada, es un insider, sí, sí, que está denunciando lo que él vivió, experimentó, bueno, y el significado de todo eso que se le fue añadido. Una aclaración que considero necesaria, ¿no? Volviéndolo a lo filosófico no, y a la matriz ideológica. No, eso tuvo un hallazgo, ciertamente. Entonces, ese libro tuvo un hallazgo. Desde luego que hay una, digamos, una conexión a lo largo de los siglos. Hay una conexión ideológica, y me atrevería a decir también espiritual, pero hay una conexión de pasos graduales, como decías vos, que podemos establecer entre el nominalismo, la reforma protestante, en el medio de muchas cosas, hay muchas, ¿no?, cosas. Estamos esquematizando mucho, la reforma protestante y después las ideas de la Ilustración y, bueno, y las organizaciones que de alguna manera se han hecho eco o han abrazado como ideario, como si sistema de creencias básicas, todo esto. Hay una conexión, pero eso no significa que entre los pasos dentro de esta escalera, por así decir, no haya habido contradicciones o que no son cosas iguales. Lo que Riff plantea es una contradicción que está, y eso es un análisis muy interesante, en la genética cultural misma de los Estados Unidos. Está el sector cristiano protestante de fuerte impronta calvinista que se mantiene cristiano, y está el sector ilustrado, universalista y abiertamente anticristiano, no solo anticatólico. Entonces, obvio que hay contradicciones y que desde este lugar se ve, se ve como en pugna con otro. Más allá de que uno puede establecer una conexión lógica e histórica de por qué una cosa fue conduciendo a la otra. Pero no son cosas iguales. Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa ahora, pero después me gustaría que hablemos de dos cosas. Primero, el significado profundo de las letras capitales griegas que denuncia Reeves. Y después me gustaría que abundemos un poquito y podamos compartir con los seguidores de La Brújula el listado de miembros. Sí, por supuesto. Como para que dimensionemos bien. Dimensionemos cuál es la fuerza de esta organización. Volvemos enseguida entonces. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bueno, muy bien, seguimos en esta segunda parte. Pablo, muy contento de volver, la verdad, no puedo dejar de repetirlo, de recordar. Por supuesto, recordamos a nuestros seguidores, Pablo, que esto lo hacemos fruto de nuestro esfuerzo, no solamente invirtiendo nuestro tiempo en los temas, sino también estrenando ahora canal de YouTube, haciéndolo desde nuestra ciudad, creemos que corresponde que así sea, pero también implica un esfuerzo económico y por supuesto que la ayuda recibida de todos nuestros seguidores siempre es bienvenida, por supuesto, nunca está de más, ¿no? Sí, La Brújula siempre ha sido producto o hija de nuestro propio esfuerzo, ¿no? En lo intelectual, en cuanto al tiempo que demanda para hacerla, y también en lo económico, con lo cual cualquier ayuda que se nos quiera prestar va a ser más que bienvenida.
Pero como bien decías vos, es algo que hacemos con muchísimo cariño. Y no en vano estamos acá haciendo, bueno, una nueva etapa, ¿no? Emprendiendo una nueva etapa. En la descripción del programa vamos a poner un CBU para recibir colaboraciones, donaciones y ayudas. Para el que quieras hacer. Para el que quieras hacer, ¿no? ¿Sabes, Pablo, que recién en el corte seguía mirando las cosas que dice Rips, ¿no? Este libro tan antiguo, ¿viste? Década de 1880, que además tiene toda esa cosa de escribir ampulosa, pomposa, sí. Da rodeo, trata de no... Tiene resistencia, sí, mucha resistencia, no quiere... Porque lo que pasa es que lo bueno de este libro es que ha sido al revés. Mientras que los escándalos públicos de la FIB de Tacapa siempre se ha tratado de condenar a sus miembros y no a la organización, Rips hace lo contrario, dice, la culpa no son sus miembros, que muchas veces cierto. Es gente bien intencionada, desconoce los verdaderos fines. Los pondera, por lo menos a un grupo mayoritario de ellos, ¿no? Que podría sí. Tener los mismos méritos académicos y las mismas condecoraciones a nivel intelectual, sin necesidad de secretismo, dice, son gente, incluso muchas veces gente de bien, pero no sabe los fines de la verdadera organización, o sea... En el fondo es al revés, él inculpa a la institución tratando de despegar a algún que otro desavisado miembro. No, no, y al grueso de los miembros que ocupan las jerarquías menores, porque también es cierto que estas estructuras o estas organizaciones suelen tener ese sistema de capas de cebolla, que son piramidales, y uno se va enterando progresivamente de la verdadera naturaleza que pasó de los objetivos, ¿no? Y va avanzando en ese conocimiento. Es lo que pasó a William Reyes, indudablemente, ¿no? Dice... De hecho dice, fíjate, cuando yo era joven y ardiente en la búsqueda del conocimiento y aspirando a la distinción maravillosa de un diploma conferido, las palabras misteriosas, tanto en griego como en inglés, tenían un sentido agradable, incluso estas como sonaban bien, porque estas letras en griego son iniciales de una frase, que es lo que va a desencriptar Rips. Dice, pero no debería mantener a mis lectores en más suspenso. Asiste entonces, amigo mío, por eso escribe bien como en el siglo XIX, ¿no? Y aprende del poderoso secreto de la orden que ha estado tan largamente escondido al mundo. Todo esto que estoy leyendo es una traducción mía del libro original que está en inglés que podemos compartir en PDF. He dicho que estas letras son las iniciales de tres palabras griegas que significan la filosofía es la institutriz, regla o guía de la vida. Sí, lector, filosofía es regla o guía de la vida. Y se me había enseñado de niño que... Y todavía creo que esa guía de la vida era la revelación, ¿no? Las Sagradas Escrituras, etcétera, dice, ¿no? Pero la filosofía, aquí en este entonces, dice Rips, era la filosofía que abundaba en los paisillos de la universidad, que tenían que ver con claro, Voltaire. Era la filosofía de la época. Era la filosofía claro. De la época, con Thomas Paine, la ilustración. Con Voltaire, con el mismo Hume, que eran estas. Sí. Que vos mismo mencionaste, digamos, con mucha enjundia en el bloque anterior. Y le agrego, y no te aburro más con este libro, porque la verdad que hay un montón para sacar. Pero dice, esto se confirma más aún con la fecha del establecimiento de la institución en Estados Unidos, que fue el 5 de diciembre de 1776, en ese momento preciso en el que el infernal Arco Voltaire, con sus asociados en la maldad, dice Rips, estaba envenenando la mente de los pueblos con su filosofía inicua, haciendo resonar en Europa y en el mundo entero el grito blasfemo, Ecase l'infam, aplasta al desgraciado, aplasta a Cristo, aplasta a su religión y expúlsala de la tierra. ¿Ves? Ahí se le juega al tipo, se le juega justamente de que él se mantiene cristiano. Por eso decimos, se puede, porque desde los sectores tradicionales. Esto lo decías vos, ¿no? Se suele establecer una relación que creo que sí, que es una relación que en efecto ha existido históricamente. Pero no es lo mismo la persona que quedó posicionada en un determinado estadio de ese proceso, ¿no? Con la conciencia propia de ese estadio y con las convicciones propias de ese estadio, de aquella otra que ya comienza a posicionarse en el estadio próximo, en donde las posiciones ya no son exactamente iguales. Si bien de aquellas aguas estos lodos, de aquellas lluvias estos lodos, lo cierto es que uno está en el estadio de la lluvia y no necesariamente se identifica con los lodos, entre comillas, venideros. Ahí ya se da el choque con el Voltaire ateo y con toda la filosofía de la Ilustración, no solamente marcadamente atea, sino porque suena exotérico. Esotéricamente, no sé si Voltaire puntualmente, aunque esta frase pareciera que se le atribuye al señor Arueta, Voltaire pareciera que sí, sino que esotéricamente había todo un núcleo luciferino, que es el que organiza Weishaupt. Que te paréntesis, en el bloque anterior te dije, desembarcan con la logia Colombia
en la costa este norteamericana en 1784, 1785. Pero ahí se derivan, al menos según algunos autores, se derivan, de acuerdo con Manuel Serra, autor español, se deriva la gran logia Rockefeller y se deriva la Skull and Bones de Yale. Que Yale fue fundada en 1832 por el padre de William Huntington Taft, presidente de los Estados Unidos, que fue Alphonse Taft, y por Russell, era un hombre, Huntington Russell, efectivamente, Alphonse Taft, con Taft. Discípulos de Weizsäcker, ¿no? Efectivamente, bueno, y ellos, ¿no? Russell, tengo entendido. Lo que cuenta Serra, Manuel Serra, que es el autor que yo citaba recién, es un dato interesante, que ellos intentaron ingresar en el capítulo de Yale, de la Phi Beta Kappa, no fueron admitidos, y por eso fundan Skull and Bones. Ajá, de la que salieron tres generaciones de Bush después, ¿no? Claro, bueno, Prescott. Senador, su hijo y su nieto. Bueno, el ritual iniciático de la Skull and Bones, que es mucho más conocida, es mucho más tétrico también. Sí. Y recuerda rituales iniciáticos muy antiguos, porque había que meterse en una suerte de tumba toda la noche, pero siempre es en el fondo contra iniciático, porque lejos de ir a una elevación espiritual que uno puede discutirse si iba a dar o no, iban por el lado de, digamos, siempre de alguna perversión sexual, de alguna práctica aberrante, bueno, pero es otro tema, porque tendríamos que nos pasaríamos de grupo. Cierro con Riff, dice Riff, la interpretación completa entonces de la medalla es la siguiente. Phi Beta Kappa son las iniciales de tres palabras griegas que significan, como ya dije, la filosofía de la regla o esencia de la vida. Las estrellas sobre las letras misteriosas muestran el número de universidades estadounidenses donde actualmente existe la institución, y la mano en la parte inferior dirige nuestra atención hacia ellas. En la parte posterior de la medalla, la letra PS significa sociedad filosófica. Filosofía, pero bueno, ¿qué significaba filosofía en ese momento? En fecha 5 de diciembre de 1776, el momento en la que institución se estableció por primera vez en nuestro país. La razón y la filosofía eran esgrimidas en ese momento en contra de la religión y de la fe. Y lo que hay que decir también es que la filosofía del momento es la menos filosófica de todas, porque es una filosofía que en el fondo no es tal, que a lo sumo queda en el nivel del episteme, diría Platón, muy condicionada por lo ideológico, y además y dentro de eso ideológico hay que señalar que era profundamente antimetafísica. Y la filosofía en su sentido profundo y verdadero, o es metafísica o no es. Las enseñanzas contra las escrituras que denuncia Reyes tienen que ver con un sabor altamente inmanentista de esta filosofía que se fraguaba. Es una filosofía que no es filosofía. Lo sumo es una epísteme muy, muy paradigmatizada y condicionada por la ideología. Y por una ideología que per se es inmanentista y es antimetafísica, no solo antirreligiosa. A la luz de esto que nos revela Reeves, muchos episodios de escándalos donde la Phi Beta Kappa aparece, incluso escándalos de violaciones y demás, hay titulares, ¿no?, que así lo denuncian, empiezan a tener, digamos, otro tenor, porque hasta qué punto no hay elementos iniciáticos, como decir, de perversión. Las referencias teológicas se mantienen. Reeves dice, y corregime si estoy recordando mal, que él en un momento determinado, avanzando gradualmente en el conocimiento de los secretos, incluso secretos para los miembros nuevos, ¿no? Entonces, él avanzando gradualmente en el conocimiento de los secretos reservados por la logia, por la Phi Beta Kappa, descubre que el lema era, que uno de los lemas que se utilizaba era infiel. ¿Quién es el primer infiel? Porque aparte de eso no es casual. ¿Quién es el primer infiel? Es Lucifer. El príncipe. Lo cual encaja perfectamente con la teoría de Riff, de que en el fondo están los iluminados de Baviera, han incidido o han influido, por decir lo mínimo, en la conformación histórica, en la conformación originaria de Phi Beta Kappa. Pero ahora, el periodista que vos citabas, el de Young Money, que escribe el libro Young Kevin Money. Bruce. Bueno, Kevin Rose. Rose, perfecto. El que cuenta que el lema en latín que él descubría no era el de comamos y bebamos. Sí. Eso es la referencia. Mientras vivamos, comamos y bebamos. Bueno, y ahora, algo así. ¿Qué dice San Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 32? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Empieza diciendo, si Cristo no resucitó, bueno, dice en una parte más arriba, ¿no? Vivamos, edimus et viverimus. Bueno. Esto en Saint Regis era el lema, dice, mientras estemos vivos, comamos
y beba. Es casual porque los magnates de Wall Street, prácticamente es la sentencia contraria de lo que San Pablo observa, instruye y recomienda en esa carta a Corintios. Que creo que es capítulo, primera carta, capítulo 15, inciso 32. Interesante y tenebroso. Y es el humanitismo, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y más abajo dice: si los muertos no resucitan, comamos y vivamos. ¿Qué te están diciendo? Viva, como estamos vivos, no hay resurrección. Cristo no resucitó tampoco, comamos. O sea, no creo que sea casual, no creo que sea el producto de una estudiantina o de un grupo de graduados que tienen plata y se reúnen simplemente a celebrar con algún exceso. Creo que va mucho más allá, creo que está claro que va mucho más allá. ¿Me invita a hacer un repaso por el listado de miembros de la FIBA Itacá? Sí, porque también tenemos que dimensionar. Hay que dimensionar el poder que tiene esta organización. Mirá, Pablo, te voy a decir algo. Porque acá, a ver, Wikipedia, ¿no? Sabemos que no es una, es una. Sabemos quiénes son los wikieditores, sabemos la importancia que hay que darle relativa a esta enciclopedia, pero en el posteo sobre FIBA Itacá, bien digo, se ufanan de tener un listado de personas, miembros de esta institución, que tienen su biografía en Wikipedia. Entonces te da el listado de quienes podés hallar con biografía en la misma Wikipedia, dentro de la red, donde te podés linkear. Entonces, no es ni siquiera una lista completa. Yo me tomé el trabajo de tomar apuntes de algunos de los nombres más resonantes y que sea, bueno, nuestros encumbrados seguidores los que juzguen acerca de la influencia que puede tener esta organización, si todo lo que Rips dice es cierto, ¿no? En lo que es el porvenir del mundo contemporáneo. Teodoro Roosevelt, por ejemplo, fue miembro iniciado de esta organización, ¿no? Presidente de los Estados Unidos en el periodo 1901-1909. Estamos hablando de unas fechas también en Estados Unidos emblemática, muy monopolizada, donde los grandes clanes dinásticos de Estados Unidos estaban forjando los Morgan, los Rockefeller, estaban forjando amasijando sus fortunas más prominentes y demás. John Davison Rockefeller Jr., ¿no? Empresario, magnate, entre comillas filántropo, industrial norteamericano. Walter Lippmann, en la lista están las fechas de iniciación. Walter Lippmann, que fue un intelectual periodista estadounidense, sí, de la cadena Today and Tomorrow. Y bueno, de los fundadores del libro Public Opinion, de 1922. De que hemos dedicado nuestro libro La Guerra Invisible también. Y hablamos bastante de Lippmann. Aparte, Lippmann fue el primer director, fundador y primer director de Foreign Affairs, y que es el órgano de prensa del Council on Foreign Relations. Claro, el brazo informativo del CFR. Sí, sí, aparte de una revista súper prestigiosa que todavía existe, ¿no? Pero aparte, digamos, fue obtuvo dos veces el premio Pulitzer, digamos, un personaje. Fundador del diario The New Republic. Que llevó adelante el famoso coloquio Lippmann para relanzar el liberalismo, hay que decir. Es un tema que has estudiado bien, sí. Se lo dijiste, alguno se enojó cuando lo dijiste. Seguramente. Nelson Rockefeller. Con von Mises, o sea, el coloquio Lippmann. Sí, bueno, los que después fueron parte de la sociedad Mont Pelerin, ¿no? O sea, organización de lobby. Miembros de lo que ahí aparecieron fueron después muchos los que participaron de esa organización. Déjame decir esto brevemente, hicimos un listado. Sí. Porque pasa que hay que entender también cómo es la manera de construir, más allá de lo ideológico, aunque lo metodológico en el fondo siempre involucra elementos ideológicos, pero hay que entender la manera de construir poder en el mundo anglosajón. Todas estas, por eso también estos parentescos entre organizaciones y entre familias. Incluso estos matrimonios que son símil de los matrimonios dinásticos europeos entre banqueros y gente de las grandes fortunas, pero es el modo de construir poder del mundo anglosajón. Sí. Bueno, Nelson Rockefeller, el ex vicepresidente norteamericano del clan Rockefeller, que tenía ascendencia por un lado del senador Aldrich, ¿no? De la Reserva Federal, uno de los creadores de la Reserva Federal en la isla de Jekyll, y después, bueno, su apellido Rockefeller, que no fue el que mandó a decomisar el informe Rockefeller, casi tan tenebroso como el informe Kissinger. Bueno, otro miembro. Bueno, Henry Kissinger es otro premio Nobel de la Paz. Cuando yo digo que de esta organización salieron 130 premios Nobel y después te das cuenta y recordás que Barack Obama o Henry Kissinger son premios Nobel de la Paz, bueno, como que todo empieza a tener otro sabor. Bueno, después intelectuales hay un montón y me llamó la atención la disparidad entre intelectuales, por ejemplo, extremadamente liberales. ¿Estaba McNamara?
Robert McNamara, los alquileres. Presidente del Banco Mundial. Bueno, ejecutivo de Ford y secretario de Defensa estadounidense entre el año 61 y 68, momento en el que deja el cargo para presidir el Banco Mundial. Y uno de los principales promotores del control demográfico. Bueno, cuyo discurso inaugural habla por primera vez, o una de las primeras grandes conferencias a ese nivel, de la necesidad de reducir. Hablar de ese tema. Y un muy joven Bernardo Neustadt en aquella época lo entrevista a Perón en España y hablan del tema. No recuerdo qué periódico, qué medio levantó. Hace poco lo recordó, el año 2018 lo recordó Infobae, eso. Muy interesante. Pero bueno, sí, unos personajes muy. Después decía intelectuales, por ejemplo, el filósofo Robert Nozick, un liberal cuasi anarquista, libertario, que participó de la única gran, o de la última gran contienda entre comunitaristas y libertarios. Que dio, o sea, como que tiene como inaugurador intelectual a John Rawls con su teoría de la justicia, y contestándole desde el lado de los libertarios, escribió su famoso libro Anarquía, Estado y Utopía en 1974. Pero al mismo tiempo, dentro de esta misma organización, tenía un montón de marxistas, como por ejemplo la afroamericana Angela Davis, marxista, feminista, miembro del Partido Comunista, ex Panteras Negras, Black Panthers y de los Black Lives Matter y todas esas temáticas propias del empoderamiento de los postergados, mujeres, sí, feminismo. Lo que pasa es que es un empoderamiento, Angela Davis, que es un grado de radicalización que muchas veces te deja en la postura, digamos, en una postura agresiva. Que es tanto más agresiva como aquella que criticas y de la cual te querés defender, ¿no? Otra feminista, la cantidad de feministas. Eso sí, en su momento se le criticó a las Panteras Negras, pero bueno. O sea, eso es un movimiento radicalizado. Claro, eso es un movimiento de radicalización. Sí, de un activismo cuasi paramilitar, ¿no? Mira, Gloria Steinem, por ejemplo. Otra intelectual del feminismo. De la tercera hora del feminismo. Un feminismo muy particular. Hembrista, casi que. Ella se ufanaba de pertenecer a la CIA también, ¿no? Qué increíble. Hay videos donde ella declaradamente dice haber trabajado para la CIA, Gloria Steinem. Y ahora también, a la luz de este listado, miembro de la Phi Beta Kappa, ¿no? Un dato como para revisar. Célebremente, bueno, tristemente conocida por su célebre, igualmente triste frase: una mujer que se libera de un hombre es como un pez que se deshace de su bicicleta. Vos fijate los contrastes de la frase, como diciendo algo tan inútil para un pez como una bicicleta, es lo que sería el hombre para cuya mujer, bueno, de él se deshace, ¿no? Una cosa bastante difícil de desencriptar la frase, sí. Pero será conocido por eso, ¿no? Susan Sontag. Son frases que delatan una pretensión de creatividad y originalidad no lograda. Sí, pretensión frustrada de mira, originalidad. Susan Sontag, a lo largo de mi carrera universitaria. No, me refería a la sí, sí, a la de Gloria Steinem. Sí, una mujer que se deshace de un hombre. Un intento fallido de ingenio. Es como un pez que se deshace de su bicicleta. Bueno, habría que preguntarle a ella qué quiso decir. Sí, aparte, tal vez en castellano, de una bicicleta sonaría mejor y se arribaría más fácilmente a la idea que quiso transmitir, qué sé yo, no importa. Bueno, la escritora, novelista, filósofa, ensayista Susan Sontag, que la estudié, nacida como Susan Rosenblatt en Nueva York, ¿no? La que estudié a lo largo de toda mi carrera y nunca entendí cuál era su aporte intelectual, que lo debe tener, digo, pero ahora a la luz de que forma parte de la Phi Beta Kappa, capaz que tuvo alguna ayuda también, ¿no? Para ser tan leída y tan encumbrada. Y después, bueno, grandes empresarios como Jeff Bezos, Amazon, que bueno, que abrazó una de las más grandes fortunas, pero en el caso de Jeff Bezos, que encabezó, tuvo en el 2017 el primer puesto de la revista Forbes, no fue por la cantidad de dinero que tiene, sino por la velocidad en que se incrementó su fortuna. Es una de las fortunas que en menos tiempo y de manera más exponencialmente aumentó. O sea, más vertiginosa. Claro, sí, es un ejemplo de éxito, la vertiginosidad de su. Y después algunos personajes que ya te revisten un carácter más secundario, como Robert Rabin, que bueno, que fue miembro de Goldman Sachs. Sí, pero es un tipo conocido, ¿verdad? Que es secundario respecto a respecto de otros que hemos nombrado. Christian Hefner, ¿no? Christy Hefner es la hija de Hugh Hefner, el magnate empresario de la Playboy, ¿no? Interesante que esta mujer se haya dedicado también a la defensa de las mujeres, habiendo amasado su fortuna en una organización como Playboy. Y aparte, siendo la heredera
digamos, de por eso un PIB económico dejó fundado el sobre. 30 de enero de 2009 dejó su puesto de CEO de Playboy como para hacer más coherente. Bueno, y la titularidad de acciones, los dividendos, este, los dividendos. Eso no creo que lo haya cedido. Claro, porque aparte, si hay un lugar donde la mujer aparece cosificada, reducida, digamos, en su dignidad, me parece a mí, ojo, y esta crítica no la hago desde ninguna pacatería, ni desde ninguna moralina, pero bueno, o sea, hay un contraste muy grande entre, por un lado, realzar la dignidad de la mujer y por otro lado, evidente, la chica de... Es evidente, digamos, evidente, la cosificación de la mujer. La cosificación de la mujer, que pues yo... es las chicas que participan que han participado de la mansión, creo que son objeto de un intento de cosificación, ¿no? Entonces, entre eso y un supuestamente la intención de realizar la dignidad de la mujer, un contraste enorme. Hoy que abunda y sobreabunda la palabra contradicción de machirulismo y todo eso. Pero que hay una contradicción de parte de esta mujer, evidentemente. Por eso te digo, ¿habrá devuelto los dividendos que cobró? ¿No tendrá más las acciones? ¿No es simplemente renunciar a un cargo de gerencia general? Todo se explica. Me parece a mí, qué sé yo. Bueno, la FIB Beta Kappa es una organización que a toda esta gente hoy la aglutina, la padrina, la prohija. No decimos que haya sido el trampolín fundamental ni el único que hayan tenido para estar en esos puestos de poder de esa encumbrada elite que hemos mencionado. No, pero evidentemente son redes que se entienden. Conciliábulos y redes que sirven, eso está claro, y es a lo que yo me refería con la manera o con el modus operandi, la metodología, es una auténtica metodología para construir poder, que es muy común en el mundo anglosajón y desde hace mucho tiempo. Y que tampoco es identificable necesariamente con una organización en particular. O sea, hoy le dedicamos un capítulo claro, a esta, ¿no? Pero hoy le dedicamos a esta y hay muchas y a veces están peleadas entre sí, a veces no. Hay gente que pertenece simultáneamente a una a otra. Vos decías, por ejemplo, el presidente Teodoro Roosevelt, que fue el tío de Franklin Delano Roosevelt, claro. Perteneció a la FIB Beta Kappa, de acuerdo con otras fuentes, también perteneció a Skull and Bones. Seguramente. O sea, y para dimensionarlo del colegio, porque mucha gente no lo advierte esto, el colegio donde se creó, que dicho sea de paso, fue en honor y por decreto real de Guillermo de Orange y de María, que era hija del rey destituido, del rey Jacobo, James. Este colegio, en realidad era un colegio universitario, y es la segunda universidad más antigua de Estados Unidos. O sea, la primera fue Harvard, que no se llamaba Harvard, o sea, después cambia el nombre. Y Phi Beta Kappa se tiene que mudar momentáneamente porque este college, que era un colegio universitario, e insisto, la segunda universidad más antigua de los Estados Unidos, suspende momentáneamente sus actividades y se cierra por la guerra de independencia. Claro, claro. Después retoman, y por eso se ven obligados a ver capítulos en otras En el libro de Reyes está también explicado. Sí, hay muchas fuentes que eso lo explican muy bien y demás. Ahora... como bien decías vos, el tema es ver detrás de la superficie si no se oculta algo más, o detrás de lo que aparece, si no hay algo, digamos, que a primera vista no se ve. A la luz del libro de Reeves y a la luz de otras fuentes y de otros datos que uno ha citado a los efectos de contextualizar, pareciera que sí, ¿no? Pablo, como ha sido siempre nuestra especialidad, nuestra misión no es dar todas las respuestas, sino... más que nada construir interrogantes. Ya con formular algunas preguntas que estén más o menos bien formuladas. Y vamos a dejar para que sea el encumbrado seguidor de nuestro programa el que termine de cerrar y sacar sus propias conclusiones, sus propias síntesis, con pensamiento crítico, le dé un desenlace a este tema que hasta ahora me parece que tratamos de ilustrar las generalidades de la cuestión y bueno, después... cada uno sabrá obrar y estudiarlo con la profundidad que crea y requiera los demás. Yo siempre me imaginé nuestras conversaciones, que finalmente se formalizan y se hacen públicas bajo el nombre de La Brújula, como un planteamiento de cuestiones, o sea, como un disparador, un ámbito en donde que sirve para disparar y plantear cuestiones. No recuerdo bien la frase que habíamos acuñado, pero me acuerdo que en una época terminábamos las emisiones de La Brújula diciéndole a nuestros amigos del público que no nos crean, que saquen sus propias conclusiones, que lo chequeen y obran en consecuencia. Efectivamente, que hagan algo bueno al respecto. Algo bueno. Pero chequeenlo, véanlo, denle vueltas y saquen sus propias conclusiones. Nos despedimos, Pablo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chao.